Gracias, con todos los estudios. Nos encontramos acá en el municipio Bolívar. Nos encontramos en la comunidad del Turagua. El Turagua Rural. El Turagua Rural. Vamos a hablar aquí con la amiga que nos va a dar información sobre el desagüe que le están haciendo a esta calle. Buenas tardes. Buenas tardes. No, pues sí, es beneficioso para la carretera porque primero pues tenemos 20 años que no se hacía un mantenimiento a la calle. Y segundo, este es el segundo desagüe que hacemos porque cuando llueve o baja es una creciente de agua y para evitar dañar la carretera un poco y tratar de mantenerla, porque de verdad que nos ha costado un poco, pues que nos hicieron un patroleo a esto, entonces se está haciendo un segundo desagüe para poder cuidar algo en la calle. Ok, ¿quién está colaborando acá? ¿Qué instituciones están ayudando acá, colaborando? Intravial. ¿Intravial qué institución más? La gobernación y por parte también de la alcaldía que nos aportó el patrón para hacerle el desagüe y con gasoil también nos aportó la alcaldía. Ah, ok. ¿Y qué le dice usted a, por ser los gobernantes, que se unan para reparar el país? Sí, de verdad que sí, porque o sea, para cualquier necesidad no hay que ver colores ni nada, sino ver las necesidades que tiene cada comunidad. En conjunto se pueden lograr muchas cosas, como ejemplo el de ahorita. Tanto la gobernación, Intravial y parte de la alcaldía, y comunidad también, que nos hemos unido bastante, se ha podido lograr este patrullero que se ha hecho, esta comunidad que tenía 20 años de descuido, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bueno, sí, como lo dice la amiga allá, ¿tu nombre? Saurimar Páez. Como lo dice la señorita Páez, bueno, que se unieron por fin lo que fue la gobernación y la alcaldía y las comunidades para llevarle un mantenimiento a esta calle que tenía ¿cuántos años? 20 años de descuido. 20 años de descuido. Le agradece al alcalde y al gobernador por este trabajo y a toda la comunidad que se ha abocado. Para TV Calle Barina, el municipio de Bolívar, reportó Pedro Lares.